Como dicen ellos, copiar y pegar. Lo mismo. Lo mismo. Mbappé, porque lo siento mucho más completo. Mbappé igual, creo que es más desequilibrante. Haaland es como más definidor. Yo igual creo que Mbappé juega parecido a lo que juego yo. Eso. Eso. Es muy hábil. Mundial, porque es la fiesta más grande del fútbol. Y porque representa a tu país, es lo más importante, el Mundial. El Mundial, sin duda, como dicen ellos, copiar y pegar. Lo mismo. Lo mismo. Que yo soy hincha del Barcelona. Yo estar jugando en el Barcelona y meter un gol en el Bernabéu. ¡Desgraciado! Yo también soy más hincha del Real, entonces prefiero en el Camp Nou. Yo prefiero jugar en el Barça y hacer un gol al Real. Pase. Siendo egoísta, meter gol. Creo que todos recuerdan al que mete el gol y no al que da el pase. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Yo igual, quedar en la historia es lo mejor que puede pasar, así que prefiero hacer el gol. Messi, totalmente, porque siento que es el mejor jugador de la historia. Messi igual. Estar con un jugador con la calidad de Messi creo que sería espectacular. Yo prefiero a Messi porque siempre te sorprende con alguna jugada o siempre hace algo diferente a los demás. No vi jugar a ninguno de los dos, pero cuando me hablan de Maradona como que se me eriza la piel, me pasa eso. Yo Pelé. Obviamente el fútbol era muy distinto a lo que es hoy en día, pero era un jugador excepcional. Yo prefiero a Maradona por lo que he visto y por lo que me han comentado. Creo que era un líder y siempre se echó el equipo al hombro. Ese es un verdadero hombre. Chilena. Es más lindo, es más acrobático. Si es último minuto, tiro libre. Si es durante todo el partido, de chilena. Igual, yo prefiero uno de chilena. Como dice Claudio, es algo que no es muy común y creo que es muy lindo hacer un gol así. Guardiola es el mejor de todos, así de simple. Guardiola también, aprenderíamos mucho con él. No, yo creo que a Guardiola. 86, ¿por qué fue el Mundial de Maradona? No nací en ninguno de los dos, entonces puedo irme con lo mismo que dice Claudio, 86. Yo igual el del 86. No, yo creo que de noche, 8 de la noche es un buen horario que me gusta bastante. De noche igual, prefiero mil veces eso que jugar de día. Igual de noche se me hace más cómodo y también para la gente que va al estadio. No, del que no pica. Igual, del que no pica. Yo ya del que pica. Sí. De mexicano ya. Sí. Reggaetón. Voy por los dos, pero más reggaetón. Yo igual, dependiendo la el momento. Instagram. TikTok lo conozco solamente porque hago con mis hijas, pero solo Instagram manejo yo. Yo prefiero el Fotolog. No, el Instagram. La foto en el espejo ahí. ¿Ah? Bueno. Con el flash. Con el flash. Todo sucio el espejo. Sí, todo sucio el espejo. Ah, Bad Bunny. Sí, igual. Yo igual prefiero, si tengo que elegir a uno, que sea Bad Bunny. Ay, me mataste con esa. Creo que se puede comparar un poco lo que son Messi con CR7. Creo que uno es mucha calidad y el otro es mucho esfuerzo. Y los dos son muy buenos en lo que hacen, entonces para mí Federer es un maestro en el tenis. No, Nadal. Yo prefiero a Nadal. Jordan. Jordan. Sin duda Jordan. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball igual. Warzone, me entretuve mucho en la pandemia con ese jueguito. Yo no juego mucho los dos, pero sí me incliné un poquito más por Fortnite en un tiempo. Yo me estoy volviendo un adicto a Warzone. Todos los días juego. PS5. Siempre he tenido PlayStation. Yo también PS5.
Yo igual PS5. Ah, Marvel. No hay comparación. Marvel también. Igual, Marvel. Bueno, yo nací en una época en la cual jugábamos todo el día al fútbol en la calle. Entonces eso como que me causa un poquito de nostalgia. Me gustaría volver al pasado a recordar esos lindos momentos. Se llama felicidad. A mí también al pasado. Con la sabiduría de hoy en día podría entender muchas cosas en el pasado y podría mejorar lo que sería el futuro. Igual creo que el pasado. Me encantaría regresar a vivir esos momentos que dice Claudio. Poder jugar con tu amigo, estar todo el día en la calle jugando. Yo Lamborghini Urus, pegado. Yo cualquiera, amigo. Con tal que me lo regalen, no tengo problema. Ah, caray. Eso sí me interesa. También la misma respuesta de Ian. O sea, si me regalan un Ferrari, obviamente. Cualquiera de los dos, si me lo regalan. Así que un Ferrari.